noches, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, este resumen de noticias que proponemos a través del Día Contenidos. La cooperativa de electricidad renueva su sistema en la búsqueda de optimizar la prestación de servicio al asociado. En este caso, Gabriela Sacchetti, del equipo administrativo de la entidad, nos brindó detalles sobre estos cambios. La cooperativa se ha actualizado en su sistema. Nosotros estamos usando un sistema que se llama Procop. Procop está preparado para usarse en las cooperativas. Nosotros lo estamos usando desde el año 2014. Entonces necesitábamos una actualización, porque este ya como que dejaba de existir. Entonces ahora vamos a pasar a Procop 10. Entonces esto trae una serie de cambios, que también con el hecho de haber estado en pandemia aceleró un poquito más todo esto por la forma de pago que vamos a implementar, que es a través de forma online. Eso lo vamos a ir implementando de a poquito. Recién estamos haciendo toda la implementación de la nueva actualización del sistema, donde actualizamos toda la parte de socios, la parte de stock, la parte de tesorería, la parte de facturación. Y el sistema de los pagos se va a utilizar el sistema de pago de botón 360, que es el pago online, donde te permite elegir un pago con débito, en efectivo, y también a través de la red link, que es con el banco. Con una aplicación que se llama COP Online, que hemos puesto un video de la forma de descargar, la forma de loguearse, donde vos podés ver tu cuenta corriente, descargar tus facturas y también próximamente realizar el pago a través de SAP. Los que no están familiarizados para nada con redes sociales, con internet, ellos pueden seguir viniendo a la cooperativa, nosotros le imprimimos las facturas, pueden abonarlas acá. También tenemos el CEF en Río Cuarto, que es un rapipago, ¿sí? También lo pueden hacer a través del CEF, en forma en efectivo. Y de a poco, el resto de la gente, nosotros queremos que, por supuesto, se vayan familiarizando con ese sistema de pago online. Entonces tienen que traer unos datos, que sería su mail, su teléfono, porque también de esa forma nosotros les vamos a estar avisando el pago que realicen. De esta manera se optimiza el sistema y también se agilizan los procesos de trabajo internos. Sí, por supuesto. Muchísimo, porque en la forma que está creciendo el pueblo, que ya va a dejar de ser pueblo, sí, nos facilita un montón. Y nos actualiza, por supuesto, en muchos casos. Un centenar de vecinos se dieron cita el día sábado en la mañana para participar de la jornada de limpieza y voluntariado en la Reserva Provincial, en este corredor de uso múltiple, ubicado en Barrio Universidad, que une también con la ciudad de Río Cuarto. En este caso fueron diferentes las entidades que se dieron cita para participar en diferentes horarios de trabajo, con esta idea de mejorar y reacondicionar el espacio público de más de 200 hectáreas. Se planifican a futuro nuevas intervenciones en el sector. Los guardianes del Espinal estuvieron muy satisfechos con la realización de esta jornada. Botillón Puerto Sanrisa, en la Valle Berzarfil, Las Higueras. Librería, artículos escolares, repostería, descartables, alimentos para celíacos y saludables. Además, variedad de golosinas. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 358-156-016-880. Cotillón, Puerto Sonrisa. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoyen. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo. La primavera. Trapitos. La sangre. Artículos de limpieza. La primavera.
alimentos para tus mascotas, accesorios y plantas para tu jardín. En Belezarfil 386, Las Higueras. Te esperan Ceci y Eduardo. Trapitos. El segmento deportivo es presentado por el Centro de Actividad Física GymCAF. GymCAF, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolos a crear hábitos saludables, a no bajar los brazos y lograr cumplir los objetivos que desean. La actividad física, la nutrición y el descanso son los pilares fundamentales para llevar una vida saludable. No te detengas, acércate a GymCAF. Arrancamos este segmento de la mano de las infantos juveniles del Centro Social Las Higueras, que en la 13ª fecha del torneo Edgardo Titarelli este sábado recibieron a Banda Norte en el Estadio Fernando Betore. Son 4 las categorías azulgrana que pasaron a la instancia de semifinales y una que ha quedado a la espera. La sub-13 deberá esperar hasta la última fecha para saber si también accede. Gran jornada se vivió para todos los niños que están llegando al final de la competencia deportiva en este año tan intenso 2021. Continuamos con el fútbol, en este caso la reserva el día domingo perdió 1-0 en el Estadio Fernando Betore cuando recibieron a Banda Norte. El empate fue para la primera división para el conjunto de Sergio Albelo. En un partido parejo que la azulgrana mereció más que el punto. Con un gol del ex verde Santiago Almirón, los de Sergio Albelo llegaron a la igualdad en el segundo tiempo, donde controlaron el juego y lo pudieron haber ganado. Con más sacrificio que fútbol, este social respondió ante la adversidad y casi que se llevó por delante un grande de la región que en el segundo tiempo no llegó al arco. Tras el parate durante algún tiempo, el plantel femenino azulgrana viajó este domingo en la tarde a General Cabrera para enfrentar a Ateneo Vecinos y cayó 4-1. Emilia Agosto, quien logró el único tanto para el equipo azulgrana, afirmó que el rendimiento no fue el esperado, pero que es necesario reanimarse, enfrentar el desafío y explotar al máximo lo que vienen proponiendo en cada entrenamiento. Las azulgranas se mantienen cuartas en la lista de posiciones de la tabla. Lo mejor en panificación lo encontrás en la fábrica de la panadería San Cayetano. De Frida y Gustavo Arcostanzo. Loteo Municipal 1. En Virginia Volten, 784. Comunicate o nos llamás al 154-196-651. La fábrica de la panadería San Cayetano en Las Higueras. Los locales en Hipólito Yrigoyen, 417. Local 3 y 4. Verdulería y pollería. Excelente calidad. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 358-154-023-222. Los locales. YPF Savi, en ruta 158, kilómetro 5 en Las Higueras. Servicompras, minutas, postres, Rappi Pago. Combustibles, lubricantes, GNC. Próximamente, de paso a Par Hotel. Atención garantizada. YPF es energía. El gobernador Juan Schiaretti anunció la prórroga de la Ley de Promoción Industrial, una serie de beneficios que impulsan el progreso del sector y la incorporación de nuevos trabajadores, que será tratada con representantes de industrias locales y de la Cámara de Empresarios. Lo anunció en el acto por el 60 aniversario de la Unión Industrial de Córdoba. Además, aseguró que antes del 2023, los nodos de conectividad llevarán la conexión de banda ancha a cada rincón de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Semana de novena patronal en la localidad de Las Higueras, en honor a nuestra patrona, la Virgen Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El día viernes, en los últimos minutos, ya aguardando el 27 de noviembre, los vecinos se concentraron a las 11:30 frente al templo para realizar el repique de campanas, el rosario iluminado y luego cantar el feliz cumpleaños y compartir la torta aniversario.
También el día sábado la procesión, que estaba prevista desde la Plaza Juan Magrini, debió realizarse por las condiciones climáticas directamente en el templo y los feligreses disfrutaron del festejo patronal. Las tradicionales comuniones se celebraron el día domingo, culminando así nuestro festejo a nuestra madre, la Virgen de la Medalla Milagrosa. En Barrio Universidad, este próximo domingo 5 de diciembre, se va a realizar una feria al aire libre en la placita. Ariel Acuña, integrante de los vecinos autoconvocados y de los guardianes del Espinal, nos brinda detalles en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel del Barrio Universidad. Estamos acá en la placita de la calle 3 y 24. Una placita, un lugar recuperado por vecinos y municipios. Y queremos hacer una fiesta, una feria barrial. Más que feria, va a ser una fiesta para los vecinos. Somos vecinos que estamos preocupados por nuestros vecinos emprendedores. Así que bueno, queremos hacer este domingo de 17 a 20 horas una feria barrial, donde va a haber la venta de artesanías, la venta y trueque de plantas, de semillas, va a haber venta de ropa usada. Y tengo entendido que va a haber estudiantes con lo que es venta e intercambio de apuntes. Así que bueno, los invitamos para el día entonces de 17 a 20 horas aproximadamente. Va a haber algo de música, así que bueno, queremos que sea una fiesta. Y agradecer al municipio y al consejo por permitirnos hacer esta feria barrial. Así que los esperamos. El IPET 258, Mayor Ingeniero Francisco de Arteaga, designó los abanderados, tanto de la bandera argentina como de nuestra bandera de Córdoba. Estuvimos en la institución conversando con los chicos sobre las sensaciones en esta designación, ya finalizando el año 2021. Y la verdad que ha sido una sorpresa, porque nosotros no nos lo esperábamos, ya que después de todo el año de pandemia pensamos que no íbamos a poder tener ese reconocimiento, pero bueno, al final nos dijeron hace una semana que habíamos sido elegidos para ser abanderados. ¿Te lo esperabas? No, la verdad que no, y bueno. Creo que ninguno se lo esperaba. Y bueno, surgió eso de llamarnos a la reunión y decirnos que bueno, hemos sido mejores promedios y bueno. Se fue dando naturalmente. El año pasado se aclaró desde el principio que no iba a haber esa elección, ya de 2020, y bueno, este año como que lo agarramos y pasó. Y bueno, nadie esperó, creo que no es algo que alguien personalmente haya esperado la bandera, y bueno, y se fue dando de esa forma hasta que salimos seleccionados, pero bueno, es un hermoso reconocimiento. En lo personal, me hubiese gustado obviamente presencial, eso no lo voy a negar, pero bueno, también se trabajó muy bien con lo virtual. De lo personal puedo decir que sí, que me dejaron cosas del lado académico, me dejó el año pandemia. Pero bueno, obviamente que las prácticas, más que todo nosotros como colegio técnico, hubiese sido mucho más importante la práctica por la tecnicatura. Y sí, la verdad que yo sentí por lo personal que perdimos bastante, más que nada, como dice Mauro, de la práctica y de los talleres, pero bueno, considero que este año recuperamos bastante de lo perdido. Sí, tuvimos bastantes profesores que se supieron adaptar a las circunstancias del año pasado. Y bueno, este año fue muy lindo poder hacer las pasantías, todo, poder meter mano después de tanto tiempo, que nosotros veníamos haciendo bastantes proyectos en cuarto, en quinto año. Bueno, sexto se frenó todo, pero este año pudimos retomar por lo menos medio año ahí en el área material. Y la verdad sorprendido, porque ya habíamos aceptado el hecho de que no hubiera abanderados este año, porque nos habían avisado, pero sí, sorprendido, porque de un día para el otro nos llamaron, nos dijeron y nosotros nos quedamos sorprendidos y emocionados entre todos nosotros, porque todos sabemos el esfuerzo que se ha hecho a través de la pandemia también, hay muchos problemas de conectividad y al haber hecho el esfuerzo me parece que está bueno que nos lo reconozcan. Los profesores se readaptaron. Los temas se siguieron dando a través de las imágenes, videos, los profesores que estaban dispuestos a explicar la cantidad de veces que sean necesarias para entender el tema. Bueno, muy contento principalmente de poder compartir con compañeros de casi toda la secundaria, compartir bueno, este orgullo de la bandera. Y bueno, en lo personal, lo que fue la pandemia fue un gran complemento entre los alumnos y los docentes, adaptarnos a todo lo nuevo que nos tocó vivir
Y bueno, muy bien, en tema conocimientos, muy contento. De esta manera llegamos al final de una edición más de Al Día, este resumen del día contenidos. Le agradecemos a los amigos anunciantes por acompañarnos, a ustedes por estar del otro lado. Recuerden que nos pueden ver los días lunes a las 19 en el canal cooperativo y a través de nuestras redes sociales. Nos siguen en www.eldiadehigueras.com.ar. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.